nuestra historia. El objetivo es y será brindar una excelente atención en salud a nuestros usuarios. Este proceso está inmerso en una serie de riesgos, los cuales deben ser gestionados tanto a nivel clínico como administrativo, con el fin de asegurar la continuidad de la prestación de los servicios de salud. La mejor forma de realizarlo es a través de la implementación de los sistemas de gestión. Para el caso del Hospital General, el sistema de gestión integral de la calidad se concibe desde tres dimensiones, con un enfoque en la seguridad del paciente: dimensión gestión estratégica, dimensión gestión de procesos y dimensión gestión de la cultura. Dimensión gestión estratégica hace referencia a la filosofía del hospital y se apoya en la plataforma estratégica. Además, abarca los planes estratégicos, plan de desarrollo, plan de acción y políticas, que incluye la política integral de calidad. En la gestión estratégica se encuentra transversal el modelo de atención. Dimensión gestión de procesos. El hospital debe garantizar que los servicios prestados cumplan los requisitos establecidos de acuerdo con los requerimientos desde las guías de atención o necesidades de los clientes, en armonía con los procesos misionales, apoyo estratégicos y de control. Dimensión gestión de la cultura. La gestión de la cultura se ve reflejada en los saberes, conductas, relatos, creencias, suposiciones y modos de expresión que todos los miembros de la organización comparten, y también en la ética institucional, que es la capacidad de los funcionarios para aplicar los valores, principios y atributos en sus actividades diarias. Con ello se busca la alineación de los intereses individuales y colectivos hacia el logro de las metas. Estas tres dimensiones se entrelazan entre sí para la creación de valor, es decir, entregar a nuestros usuarios y sus familias y demás partes interesadas servicios con altos estándares de calidad que generen mayor satisfacción a partir de la identificación y gestión de sus necesidades y expectativas. Recapitulando, el Sistema General de Seguridad Social Integral nace a través de la Ley 100 de 1993, la cual define los tres componentes: salud, pensión y riesgos laborales. En el componente de salud hay tres actores: financiación, gestión y atención. En este último están las instituciones prestadoras de servicios de salud, IPS, las cuales deben implementar el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad, SOGC. Este sistema es una serie de normas, requisitos, mecanismos y procesos deliberados y sistemáticos que al desarrollarlos buscan generar, mantener y mejorar la calidad de los servicios de salud. Asimismo, en el componente de riesgos laborales es de obligatorio cumplimiento el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Además, por ser hospital público, la norma obliga a implementar el Sistema Institucional de Control Interno. Como parte de fortalecimiento de la integralidad de la gestión, se implementó el Sistema de Gestión Ambiental. Por último, se inició con la implementación del Sistema de Gestión Integral del Riesgo, que articula los demás sistemas con el fin de ser una empresa que genere valor para la ciudadanía, basada en la responsabilidad social. El Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud, SOGC, está compuesto por cuatro componentes. Sistema Único de Habilitación, SUH, define los requisitos mínimos para apertura de servicios de salud. Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud, AMS, brinda herramientas para el mejoramiento continuo a través de auditorías a los procesos y sistemas. Sistema Único de Acreditación, SUA, proceso voluntario y periódico de autoevaluación interna y revisión externa de los procesos y resultados que garantizan y mejoran la calidad de la atención del cliente en una organización de salud a través de una serie de estándares óptimos y factibles de alcanzar. Sistema de Información para la Calidad, SIC, nos da los lineamientos para el reporte de información que sirve para la toma de decisiones de instituciones y usuarios, el mejoramiento de la misma. El hospital, en su proceso de mejoramiento, al implementar el Sistema Único de Acreditación, realiza la evaluación a través de cinco ejes trazadores: gestión del riesgo, gestión de la tecnología, humanización de la atención, gestión clínica excelente y segura, transformación cultural, y dos enfoques: mejora continua y atención centrada en el usuario y su familia, que deben desarrollarse de forma transversal en la institución, basando las acciones en la responsabilidad social. Esto lo podemos ver reflejado en las políticas, programas y modelos institucionales.
es de resaltar que, gracias al Sistema de Gestión Integral de la Calidad, que está empeñado en sacar adelante la institución, hoy somos un hospital universitario público que busca el mejoramiento continuo para la satisfacción de nuestros usuarios, gracias a la cultura de calidad de nuestros colaboradores.